cuando rebalsa la cloaca, o sea, cuando no anda el sistema, tiran el agua acá a un canal que da toda la vuelta y se va hacia la ría. Y eso es contaminación neta. ¿Cuánto hace que está ocurriendo eso? Uy, ¿eso cuánto puede hacer, Daniel? 10 años mínimo. Ah, bastante. Bastante, sí. Sí. Y después tenemos el problemita acá que surgió con el agua, que pusieron una máquina a trabajar y aparentemente sin tener ningún conocimiento que había caño ni nada, y aparentemente rompieron el caño en tres partes. ¿La propia gente de APSA? Aparentemente sí, no no, sé no, si es de APSA no, o no, es una empresa contratista. Ah, una empresa contratista. Que está sí, rompieron el caño. Con la fibra Exacto, óptica. Pero no vino a controlar nadie por dónde pasaban los caños ni nada, según tenemos entendido. Así que desde el día lunes que estamos sin agua. Un montón de días, un Sí, montón de tiempo. Va. Sin agua directamente, nada, de un poquito, nada. Nada de nada de nada. No sale, no sale nada de agua en la Nada, canilla. nada de ¿Y ninguna cómo manera. hacen? Ir a buscar agua al Surgente, mucha gente que está acá atrás de la lanera San Blas, o si no, cargar bidones y traer de la casa a algún familiar, o irte a bañar a la casa de los hijos o de un vecino que nos quede más cerca. Y... Sospecho que hicieron el reclamo. Sí, 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 está sí, hecho el sí. Mi reclamo. señora ayer hizo 3, 4 reclamos, te atienden, te dan el número de reclamo y nadie sabe nada. Recién hoy a la mañana, mi señora habló por teléfono. Y después de insistir mucho cómo podía ser que no sabían nada, la chica que la atendió por teléfono le dijo que le había entrado un reclamo que habían roto el caño acá. Recién hoy, miércoles. Estamos hablando que desde el lunes no tenemos agua. No se puede estar sin agua. No, la verdad que no. No. Por los olores mismos del físico no se Claro, puede estar. viste, uno trabaja todo el día, querés venir a la noche a darte un baño, no te podés bañar, no, no, ya te digo, viste, es un tema. La comida, lavar las casas, las cosas de cocina, todo eso es imposible. Es imposible. Claro. Bueno, ustedes son dos inconvenientes, la falta de agua desde el lunes y el tema de El los olor, desechos que se están el rebalse de la. Hay rebalsando. una bomba que está ahí que teóricamente tendría que mandar al sistema de cloaca. Cuando la bomba se tapa por suciedad, qué sé yo, ponen una bomba de desagote y desagotan acá en el canalcito que nos da acá toda la vuelta al barrio. ¿Y eso dónde va después? Eso va a la ría, Qué lindo. ¿sí? No hay preocupación por el medio ambiente, nada acá. Los vecinos aspiran todo. Es así. Lamentablemente es así, es lo que estamos Después viviendo. fíjate con el tema del agua. Estamos hablando desde el lunes que no tenemos agua. Hay dos personas trabajando. Porque dice que no tienen equipo, no tienen materiales para arreglar las cosas. Están parchando directamente. No están cambiando caños nuevos, están parchando. Es un tema.